Hola, novias divinas, les saluda Natalie de Miranda. El día de hoy vamos a ver el tema de la mesa de invitados, ya que muchas novias nos están escribiendo al Face para poder ver este tema. Vamos a empezar por el tema del arreglo floral, ¿no? Muchas novias me preguntan si el arreglo es alto, bajo, mediano. El día de hoy vamos a despejar todas sus dudas. Aquí tenemos un arreglo término medio. Y es importante que el catering les haga una demostración previa a ustedes. Me explico de la siguiente manera. Aquí tenemos una decoración en flores, en colores lila, en colores pasteles, en colores ivory. Entonces, al hacerles la prueba, ustedes ya saben el día de la boda de qué color exacto va a ser. Y también pueden ver aquí unas hermosas gemas colgantes que le dan un toque elegante a este hermoso arreglo floral. También hay el tema de que algunas flores no son naturales y son pintadas. Entonces, tomen en cuenta de que les hagan previa muestra. También en la mesa de invitados tenemos la numeración. La numeración, ¿por qué es importante? Porque, digamos, se va a poder ordenar a los invitados de una mejor manera. Aquí tenemos, por ejemplo, un numerador en donde los novios me pidieron que quisieran que se pueda mostrar la foto, ¿no? Momentos que ellos han vivido, momentos compartidos. Y aquí se coloca el título, nuestra boda, el número de la mesa, en este caso 15, y la foto, ¿no? También tenemos aquí lo siguiente, es la mantelería. La mesa consta de dos partes. Uno, que es el mantel, que es la parte que coge hasta el piso, y otra es el sobremantel, que es en color dorado, ¿no? Es mejor dicho, el sobremantel o llamado tapete. Combinar muy bien el tema del sobremantel con el numerador y las cartas de menú. Ahora vamos a ver el tema del plato de sitio, chicas. El plato de sitio, como su nombre lo dice, es para marcar el sitio de cada invitado. Y consta de lo siguiente, una carta de menú. ¿Para qué sirve esta carta de menú? Esta carta de menú sirve para que los invitados al llegar a la boda ya sepan qué menú van a degustar. En este caso colocamos el nombre de los novios, Elizabeth y Wilfredo, y en plato de fondo lo que ustedes van a degustar. En este caso los novios eligieron un pavo enrollado de jamón y tocino con queso, en salsa de champiñones, arroz a las finas hierbas y ensalada fresca con aliño. Y el aperitivo, que es muy importante, ¿no? Ya que ustedes elijan, puede ser algarrobina, daiquiri, piña colada. Es decir, esta carta de menú es una carta de presentación muy importante para tus invitados. Luego viene el tema de la servilleta. La servilleta tiene que tener un toque del mismo color, un toque especial que combine con la carta de menú. Puede ser con cintas de seda o puede ser con un strass aquí dorado o también puede ser con cinta satinada, ¿no? Es decir, ustedes eligen la variedad que les guste. Otro tema importante en lo que es la puesta de mesa es el tema de colocar el menaje. Esto te denota de por sí qué es lo que van a beber. En este caso, la novia va a beber vino, es un vino tinto, que lo denota la copa, y aquí va a ser agua o gaseoso, ¿no? En otros casos, cuando la novia, por ejemplo, pide whisky o pide otro tipo de bebida, se coloca. Pero en este caso, la novia eligió. Hoy tenemos estas deliciosas opciones para tu cena servida. Aquí tenemos el pavo enrollado en medallones con una salsa especial realmente deliciosa. Tenemos un arroz al azafrán decorado con pimiento y verduras. También tenemos un mix delicioso de lechugas con una salsa a la vinagreta. Esta otra opción, que también te puede interesar, tenemos lo que es el chancho. También tenemos las papitas gratinadas, que son las papitas cóctel. El arroz a las finas hierbas decorado con pimiento y perejil. Además, les recomendaría, si van a elegir una cena servida o buffet, que tomen en cuenta la cantidad de invitados para su boda. Otro punto muy importante es la elección de las carnes. Si tienen una boda de día campestre, recomiendo carnes rojas. Y si tienen una boda de noche, ya sea una cena de gala, les sugiero carne blanca, ya sea pavo o pollo. Soy Natalie de Miranda, diseñadora de bodas y eventos. Y nos pueden ubicar al teléfono 469-4835 o al celular al 978-005-036. Si quieres una boda glamorosa e inolvidable, no olvides contar con nosotros. Muchas gracias a todas las novias divinas.